Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Lo anunciado, primer lunes de agosto, después del Noti, nos informamos primero con el noticiero local y acá aparecemos nosotros. Usted estará preguntando, ¿qué hace este tipo acá? Bueno, me recalcaron, producción independiente. Vamos a tratar de respetar los antecedentes. Pero bueno, obviamente que tuvimos contactos, charlas, posibilidades con la presidencia de la cooperativa, los consejeros, con el sector de la dirección, de la programación del canal, con el gerente, y agradezco infinitamente esta posibilidad de estar los lunes por la noche en vivo, después del noticiero, y vamos a repetir el programa miércoles hora 21, jueves 14 horas. Agradecer infinitamente por ahora toda la paciencia que me tuvo Origlia. Esperemos que César siga con esta posibilidad. Me recalcaron, esto tiene que ser una producción independiente. Vamos a tener un estilo de programa muy descontracturado, con movilizaciones dentro de la propia estructura del programa, muy descontracturado, eso lo queremos remarcar, con movimientos por parte de los invitados en el momento que estamos charlando. Hoy vamos a arrancar con educación, iremos por salud, iremos por seguridad, iremos por el tema político. Estamos a la vuelta de la esquina de estos tiempos eleccionarios y ahí vamos a estar compartiendo una horita por ahora. Después todo va a disponer de lo que digan ustedes, si nos van a acompañar o no a través de esa red potente que tiene Canal El Sauce, llegando a una innumerable cantidad de abonados, de asociados, no solo aquí en Villa General Belgrano, sino también en Villa Ciudad Parque. Trataremos de ser amplios, trataremos de ser debatidores, de acompañar, ¿por qué no? A veces de confrontar. En definitiva, de esta forma se construye la mejor democracia. Vamos a tener inconvenientes, vamos a tener errores, vamos a tratar de mirar para un costado, vamos a tratar de disimular. Pero bueno, vamos a tener muchas ganas, como las que nos dieron esta grandísima oportunidad desde la cooperativa de hacer este producto que hoy arranca y esperemos que no tengamos fin. De eso se trata, que no los paralicemos, que vayamos independientemente de los segmentos turísticos, de invierno, de verano, de los descansos. Vamos a tratar de tener la energía de poner primera y no detenernos. Hoy, como dijimos en este primer lunes de agosto, educación. Vamos a tener a Fabiana Pendino, del área de desarrollo humano de la municipalidad de BGB. Vamos a tener también la participación de Cristina Cruce, directora nivel inicial y primario del Colegio Alemán. Vamos a estar charlando con Cristina Basek, del ITEC Foro de los Ríos. Vamos a estar invitando también a Omar Villafañe, desde el IPEA 238. Mire, creo que las personas que invitamos en este primer segmento, posibilidades para inducirlos al diálogo, creo que no voy a tener que hacer mucho esfuerzo, porque ellos van a venir con todo su bagaje de inquietudes, de ponernos en el debate, en la charla de nuestra mesa de cada lunes, lo que está ocurriendo en los establecimientos educativos que mencionamos, que vamos a ir por más, ¿no? Vamos a ir tratando de tener esa circulación en los debates, como dije, hoy arrancando con educación. Vamos a ir por otros temas fundamentales para ver para dónde vamos con Villa General Belgrano y con Calamuchita. Hacemos un reacomodamiento y ya estamos dándole la bienvenida a los primeros invitados. Todavía no dije nada del micrófono que me han colocado, eso para el cierre del programa. Nodo Red, Internet más televisión. Ahora más barrios en Villa General Belgrano, Barrio Tanque, Villa Tanque. Promoción lanzamiento con facilidades de pago. Planes de 10, 20 y 40 megas. Las zonas de Villa Ciudad Parque, Barrio Cabezal, Barrio Dado, Barrio Sequi, Barrio Tanque y Barrio Villa Tanque. Contáctanos, Nodo Red, Internet más televisión. Bueno, arrancamos ya. Primera invitada. Tenemos... No, tres mujeres y un hombre.
estoy descalibrado. Pero bueno, vamos a arrancar este segmento de Neto Corte Educativo. Cristina Cruce. En la radio siempre lo pronunciaba mal, espero que hoy bien. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo va, ¿Cómo anda? Emilio? ¿Todo ¿Qué dice? Bien? La sorprendí acá. Hermoso, qué linda bueno. invitación. Bueno. A ver si me puedo subir al banquito. ¿Cómo que no? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Gracias por venir. Gracias por compartir esta noche un ratito para hablar de un tema ultra súper sensible como es la educación, uh-huh. hacia dónde vamos, ni hablar en estos tiempos pandémicos donde hemos dado tantos volantazos, ¿no? Así es. Pero gracias a Dios, y ya que me permitís, sí. tenemos distanciamiento quite. Social. Quite. La verdad que es... Nos hemos cuidado, nos hemos vacunado. Estamos con doble vacunación ya. Sí. La verdad que es un lujo. Uh-huh. Comparando las vacunaciones de los docentes de otras... de otros pueblos, de otras ciudades cercanas y nosotros, la verdad que puedo decir que es excelente el nivel que tenemos de vacunados entre los docentes. Está bien. ¿Cómo anduvimos en el alemán? Muy bien, la verdad que esta semana justamente estamos ya comenzando a abrir la jornada extendida, o sea, en el turno tarde, sí. los chicos tienen clases, ya estamos ampliando el horario de la mañana, o sea, las 5 horas presenciales. Tenemos alternancia de burbuja, pero gracias a la infraestructura del edificio, tenemos a primero, segundo y sexto grado con presencialidad plena. Está bien. Un lujo total para nosotros. Ustedes van con inicial, medio... Y primario, los tres niveles. Y claro, el primario, los tres niveles, donde obviamente los segmentos de edades estamos tienen entre una los, circulación más acelerada. Claro, entre los 3 años y hasta los 18. Ese es el bloque que tenés etario, donde tenés, aparte, muchas familias, mucho movimiento, y no son solamente propios de acá, de nuestra villa, sino que de todo el valle. Claro. Claro, un detalle no menor. Uh-huh. Circulación siempre preocupó, ¿no? La llegada de los vehículos de los papis, los que utilizan el transporte público, el transporte escolar, todo eso tenía una mirada que incuestionablemente iba acoplado. Totalmente. Uh-huh. Y lo que tenemos nosotros, al ser uh-huh. Escuela de gestión privada, uh-huh. es que la mayoría de los papás traen a sus uh-huh. chicos, a sus niños, en vehículos particulares. Uh-huh. Entonces, el tema del transporte en nuestro caso no nos afecta tanto, uh-huh. pero la verdad que muy respetuosos los papás, uh-huh. debo decirlo, muy respetuosos, uh-huh. traen a sus niños, los dejan distanciamiento, uh-huh. usan el barbijo todos, uh-huh. No hacen esas reuniones que siempre uh-huh. solemos hacer, y me incluyo como mamá, solemos uh-huh. reunirnos, no está pasando, la verdad que lo están respetando uh-huh. mucho los papás. Una consulta que voy a hacer repetidamente esta noche. Uh-huh. Extensión horaria. Uh-huh. ¿Los docentes estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo? A algunos no les gustó cómo se insertó el formato, la forma, de pronto hasta que se, cómo uh-huh. se enteraron de esta extensión horaria. Sí, el tema fue que en realidad todos nos enteramos uh-huh. de una forma muy sorpresiva, vamos uh-huh. a decirlo muy así. Elegante, muy Exactamente, elegante. Porque a veces uno tiene uh-huh. ya una pauta, un memo, uh-huh. sí. alguna resolución. En este caso no, es de un día para el otro. Y de hecho estamos viviendo no el día a día, sino que el momento a momento en cuanto a eso. Y nos pasó de que en nuestro caso nos alegramos muchísimo cuando nos permitieron hacer esta extensión horaria. La mayoría de los docentes estaba esperando esto porque la escuela es la escuela viva. La escuela con los niños adentro, con los niños corriendo. Así crecimos. Exactamente. Así crecimos. Virtual, aprendimos, sí, sí aprendimos bueno, muchísimo. Aparte es lo que viene, pero, y termina siendo un complemento que vamos a ver de acá a 5 o 10 años si es un complemento o termina siendo el camino balizado al futuro. Pero la piel, el contacto, el diálogo... la escuela es la escuela compartimos, con los niños claro. adentro y los docentes, así es. Recibimos a la próxima invitada, Fabi Appendino. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Un gran gusto de tenerla... aquí, gracias por aceptar la invitación. No, usted que no le hice la última Muy consulta. Bien, la va? Más complicada no se la hice. No pensé que me habías liberado. No. Charlamos un ratito y le doy 10 segundos para la última pregunta, cosa que no me pueda responder y se va. ¿Le gusta? Qué bueno, Emilio, me tengo así. Que desquitar. Siempre así. ¿Cómo anda, Fabi? Bien, ¿qué muy dice? Bien, muy bien. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? A un año, mire lo que digo, a un año, a una semana. De haber reiniciado
la actividad escolar, ¿cómo estamos? Bueno, acá estamos, recién escuchaba a Sonia también, digamos, con cierta... ¿Le cambió el nombre? Me cambió el nombre. Ay, perdón. Soy Cris, perdón. Son tan parecidas. Somos hermanas. Perdón, sí. Ah, vio. No, sí, perdón, a Cris. Igual siempre me las confundo, así que ya sabes. Sí. Bueno, eso, recién estaba escuchando atentamente, digamos, lo que contaba y compartimos, ¿no? Además de que compartimos el Consejo Municipal de Educación y nuestros encuentros periódicos, nuestros mensajes en nuestro grupo de WhatsApp, digamos, que está permanentemente activo, comparto esta sensación, digamos, de que, bueno, estamos siempre en un estado, digamos, de alerta a los cambios, a este contexto, digamos, que todos nos acostumbramos a vivir de incertidumbre. Y adaptándonos a esto, digamos, en todos los espacios educativos, yo siempre rescato mucho el trabajo que hacen cada una de las instituciones en lo que es, digamos, la adaptación a los protocolos, el cuidado de los otros, de las familias, de los chicos, de los estudiantes, están, digamos, muy pendientes de todo. Y eso hizo, digamos, que podamos sostener todo lo que se pudo venir sosteniendo, ¿no? Pero bueno, en este punto particular rescato mucho el trabajo de los equipos directivos y de todos los docentes. En lo que la parte del área, digamos, de educación municipal, nosotros tenemos nuestras salas cuna, que son 4, y que también, digamos, en estos días nos encontramos con la sorpresa, digamos, de poder ir extendiendo. En principio empezamos con 2 horas, ahora vamos por 3 y ahora vamos a ir por 4. Y eso hace, digamos, bueno, que el servicio nuestro, digamos, que prestamos de acompañamiento a las familias que trabajan, pueda ser como más útil en cierta forma, ¿no? Y se pueda visualizar más movimiento, esto, ¿no? Que los jardincitos, las salas cunas estén más vivos, que haya más niños, niñas, y bueno, y que podamos estar más cerca de la familia también. ¿Cómo se porta el estado local con ustedes? ¿Llaman, teléfono, atendemos? La verdad que tenemos una muy buena conexión con el municipio en general, o sea, así como dijo Fabi, también a través de nuestro Consejo de Educación, que es con quien estamos en contacto continuamente, todos los directivos de la zona, de nuestra villa, en todos los niveles, y la verdad que hasta ahora el municipio siempre nos dio una muy buena respuesta, nos apoyaron a todas las escuelas con el tema de la sanitización al principio, con los insumos para aquellos que faltaban también. Y siempre están atentos, y más que nada porque se trabaja en conjunto con el COE en caso de haber algún caso positivo, claro. Si hay que hacer un aislamiento de burbujas o de familias, o sea, estamos realmente, admiro la conexión que hay. La red está. Está. Bien. ¿Cómo estamos con el tema edilicio? Siempre, bueno, estamos enfocándonos que todo nos queda chico, como decimos vulgarmente. Sí, la verdad que te tengo que decir que tengo que agradecer. Yo no tengo más que agradecer porque la escuela realmente tiene una infraestructura que nos permite esto de dar la presencialidad plena, tanto sexto como primero y segundo grado. El resto son las alternancias de burbujas y las aulas dan en cuanto a los metros cuadrados que hay que cumplir por cantidad de estudiantes que haya dentro. Y el patio, ni hablar, claro. La verdad que no me queda más que agradecer la infraestructura que estamos teniendo en el colegio, y eso es gracias también a la gestión. Y es para, también, no sé si disfrutar es el término, usted es más elegante que yo para encontrar las palabras, así que con una sola palabra enfocamos y englobamos todo, porque en estos tiempos pandémicos podemos gozar hasta de esta especie de libertad, en el buen sentido, donde hemos visto y escuchado y observado detalles muy complejos, principalmente en esos hábitats educativos. Totalmente, y la verdad que es una situación muy difícil, es muy dura. Nosotros como comunidad escolar, la verdad que pasamos también situaciones muy difíciles, y... Si la tengo que englobar, te lo vuelvo a decir. Está bien. Tengo que decir gracias. Bueno. Gracias por las posibilidades que nos da la infraestructura del colegio, la comunidad escolar, que es toda, bueno, y el municipio también, que siempre está apoyando. La dejamos, la estamos dejando bien, no hay queja, bueno, no hay reclamo, no es poco.
Sí, de todas maneras, a veces no todas las escuelas tienen la misma realidad en cuanto a la infraestructura, sí. Eso lo tenemos después vamos a hablar hacer. Un toquecito, sí, después vamos a hablar. Pero está bueno que haya algunas dentro de nuestra comunidad que sí puedan, digamos, esto que es súper importante, ¿no? Bien, la despedimos. Muchísimas gracias por invitarme. La pregunta, ¿queda o no? ¿Vuelve a la política? La extraño para esas entrevistas, ¿eh? Mire que me ha maltratado usted, ¿eh? No importa. Gracias por venir, la quiero mucho. Gracias. Cristin Cruz. Chao, gracias. En la noche de esta posibilidad de arrancar nuestro programa hablando de un tema fundamental para nuestra mirada futurista. Mire que lo hemos utilizado ese término, pero en rigor de verdad pasa por ahí, ¿no? Uh-huh. Pasa por ahí. Uh-huh. Sí, así es, digamos, está bueno... no dejar de proyectar, ¿no es cierto? Como vos decís, o sea, por ahí esta mirada futurista me parece que poder, digamos, después de un tiempo que venimos viviendo el día a día, el momento al momento, poder también empezar a proyectar algunas cuestiones, mirar un poco para adelante con un poco más de esperanza, creo que es un mensaje importante, digamos, para transmitir, ¿no es cierto? La consulta más compleja, ahora que estamos solos y si... para cuando se vayan sumando los otros invitados. A ver. ¿Han tratado de ser muy equilibrados en cuanto a la atención, a la sensibilidad, al tacto de la escuela pública y privada? Vio que a veces siempre hay distintos enfoques. ¿Han tratado de ser lo más justo posible desde el Estado municipal? Siempre, obviamente, que tratamos. Yo rescato, digamos, cada vez que hablamos de Emilio, creo que menciono lo que es la figura, digamos, del Consejo Municipal de Educación, que nuclea, digamos, a todas las instituciones públicas, privadas, y eso es un ejercicio que se viene haciendo en nuestra villa desde hace muchos años, y sostenerlo, digamos, más allá de esta situación que nos tocó atravesar, que es la pandemia, no poder hacer las reuniones presenciales donde se intercambiaban. Bueno, tratamos de sostenerlas por Zoom, también con las presencias, digamos, del intendente en estos encuentros. Bueno, ya casualmente este jueves estamos planificando uno presencial y tratamos, digamos, de mantener ese espacio que es donde se intercambia, digamos, sobre todas las realidades educativas de nuestro pueblo. Participan todas las instituciones. En relación a lo que vos estás preguntando, siempre uno trata de equiparar. Uh-huh. Hoy por hoy, en nuestras escuelas públicas son las que por ahí estamos todo el tiempo, uh-huh. digamos, en relación a través del FODEMEP, digamos, estando presentes en las cuestiones que ellos tienen en relación a lo edilicio, a la infraestructura menor, uh-huh. al mantenimiento general, uh-huh. digamos, de los... Y siempre falta, obviamente, ¿no? Pero estamos ahí... Es que se viene de atrás. Claro. Y no solamente en BGB, en la región, no quiero irme más allá. Claro. Venimos de atrás, en la infraestructura en sí. Totalmente. Y en eso, bueno, a ver, la semana pasada estuvimos junto al director del IPEA recorriendo todo el predio, porque, bueno, es una... Después lo vamos a tener al director del IPEA. Quizás no va a coincidir con usted, pero no va a ser la última vez que vamos bueno, a estar capaz hablando. Que él cuenta también esto, ¿no? Uh-huh. Porque la idea es por ahí avanzar en la construcción de aulas uh-huh. y de la batería de baños que está pendiente uh-huh. ahí desde hace mucho tiempo, y, bueno, la idea también es poder concretarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa comunicación es permanente porque las necesidades van surgiendo bueno, todo el tiempo. Está bien. Y se va tratando de dar respuesta, bueno, ¿no? Dejamos de lado la educación, deme alguna mirada de súper actualidad, algún título de último minuto, todo lo que tiene que ver con su área muy amplia, donde obviamente están para solucionar dificultades en forma permanente. Sí, es verdad, estamos arrancando la semana como todas las semanas, con mucho trabajo, con muchas actividades. Punto mujer fue sacudió la comunidad, ¿no? Sí, el punto mujer, bueno, recién vengo de ahí también, como paso todos los lunes, tenemos ahí una comunicación permanente con las personas, con Cari, con Analía, que están todo el día, y ahora Vanessa también. Es un punto central, digamos, también de nuestra área, que permite, digamos, no solamente receptar la primera escucha en las situaciones de violencia de género, por eso, digamos, esa es una de sus funciones primordiales, y ahí articulan con el área social, con los profesionales del área social, psicólogas, trabajadoras sociales, sino también un punto, digamos, como, ¿cómo decirlo? Como de escucha a toda la comunidad, ¿no? Porque se acercan
cualquier persona que necesite algo vinculado, no sé, hacer está alguna bueno gestión bueno, con el CIDI, claro. Anotarse en el PAICOR, bueno, miles, tiene una diversidad, digamos, de funciones en relación, eso sucede más en el turno tarde. Bueno, ese es uno de nuestros espacios, ¿no? Pero inclusive hasta la semana pasada estuvo funcionando también las consejerías barriales en derechos sexuales, que eso hoy pasa a barrio municipal en la sala cuna Bosque de Chocolate, todos los martes de 14 a 16. Cualquier también persona del barrio puede acercarse a consultar temáticas sobre métodos anticonceptivos, cuidado del cuerpo, sexualidad integral. Bueno, me mencionó la pasada del PAICOR. ¿Cómo estamos? Porque se está tratando de ir mejorándolo, sí, el bueno, servicio. El PAICOR hasta este mes, hasta el mes de agosto, funcionó, digamos, sin la apertura de los comedores, funcionó a través de la entrega de módulos alimentarios a un total de 600 familias de nuestra localidad, de cada una, de digamos... ¿Esas entregas son mensuales? Mensuales, el módulo es mensual. Hoy por hoy hemos recibido la noticia la semana pasada de que es muy probable, digamos, que a mediados de agosto se reabran los comedores de cada una de las escuelas que tienen el PAICOR. Así que ahí estamos también esperando novedades, digamos, de nuestra referente regional para ver cómo se implementa, ¿no? Otro desafío más después de haber estado, que estuvieron cerrados, digamos, un año y medio. Está bien. Entonces, más allá de esos módulos PAICOR, también los módulos alimentarios que desde el municipio se viene entregando a las familias más sensibles, con alguna carencia, que les costó más reinsertarse en este momento pandémico, en cuanto principalmente al ingreso laboral. Exactamente, un grupo, digamos, de familias que quedaron, digamos, de esas primeras entregas cuando estábamos en cuarentena total, que llegaron a entregar, digamos, casi 1000 módulos. Claro, y bueno, ese grupo, obviamente, con la apertura de actividades se fue reduciendo y hoy tenemos aproximadamente unos 70 módulos que entregamos a modo de asistencia alimentaria, que es un número que va variando, que es dinámico y es depende las... Los pedidos están todos los días, distintas características. Los pedidos están todos los días y de todo tipo de cuestiones. Y bueno, como lo digo siempre, estar presente, estar cerca, a veces uno no puede resolver el tema ahí rápido, ya, como a veces se necesita, pero el tema es que no dejamos de hacer, ¿no? Estamos ahí, permanentemente los equipos trabajando para la gente. ¿Qué hace? ¿Se queda un ratito más? ¿Se tiene como que usted ir? Me diga. No, bueno, tengo que ir a una pausa con César y tengo que agradecer a mi amigo, casi amigo, Martín Sando, mire, el sponsor. Bastante suizo esto. Sando es brasileño, está llorando todavía hoy con Neymar, no importa. Le agradezco que nos haya acompañado en este inicio de programa. Hacemos un break. Fabi se queda un toquecito más y ya la vamos a sumar o a Cristina o a Mar Villafañe, que también van a ser parte de este lunes por la noche, más allá de que me quede desactualizado si usted está observando en forma repetida el programa, que creo que va a estar los miércoles y los jueves en distintos horarios. Una pausa y volvemos. Nodo Red, Internet más televisión. Ahora más barrios en Villa General Belgrano, Barrio Tanque, Villa Tanque. Promoción lanzamiento con facilidades de pago. Planes de 10, 20 y 40 megas. Las zonas de Villa Ciudad Parque, Barrio Cabezal, Barrio Prado, Barrio Sequi, Barrio Canto y Barrio Villarreal. Contáctanos, Nodo Red, Internet más televisión. If a day comes, I'm ready. Please enjoy.
Showtime. To make your life better. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. No me acuerdo cómo había puesto los pies. Acá abajo. Bueno, volviendo de este corte, no se haga problema si estaba bien sentada, de izquierda a derecha, es lo mismo. Bueno. ¿Qué nos quedó de decir? Bueno, estamos descontracturados. Le dije que el programa, el que avisa, no traiciona, es el dicho. Bien, le dije, hablamos descontracturados y hablamos de los temas que tenemos que hablar y esperemos que nos frenemos acá, que vayamos para adelante. No, más vale, temas para hablar siempre hay. Bueno, las áreas nuestras, digamos, las el área de educación, el área social, el área de desarrollo humano en general, todo el tiempo estamos generando, digamos, novedades, noticias y nos estamos moviendo, bueno, y eso va a hacer, digamos, que tengamos como varias oportunidades y cosas para contar, ¿no? Un ratito más la recibimos a Cristina Basek, bueno. Charlamos un segundito, compartimos, ya está Mar Villafañe también en el piso. Hola, Cristina, ¿cómo le va? Hola, Emilio. Ya, le dije, ¿cómo estás? Una barata medias. ¿Qué tal? Que no... ¿Usted creyó que iba a estar sentada? Bueno, no. ¿La hacemos mover? Parada. No, sí, estamos. ¿Cómo anda? Muy bien. Bien, lunes por la noche y la molestamos un ratito. Bueno. Para charlar de educación, es su pasión. Siempre hablar de educación es muy bueno, así que con gusto. Está bien. La última charla me cortó por el medio y como dijo, porque soy bioquímica puedo hablar de esto también. Y esto y era la pandemia, sí. De las vacunas. De algunas cosas sí puedo hablar, porque soy bioquímica, bioquímica, ¿qué le voy a hacer? O sea, uno no puedo desligarme de mi profesión inicial. ¿A Pendino le atiende el teléfono? Sí. Todos me atienden el teléfono. Bien, ¿se porta bien? Muy bien. Pedidos no el falta. Intendente también me atiende el teléfono. Bien. Sí, no hay problema. No, nosotros en Villa Clara me encanta. Me da miedo no atenderlo. Me gusta esta charla. Eso no está bueno lo que estás diciendo, me parece. No, pero en realidad tenemos buena comunicación, o sea, no tenemos problema de comunicación en el equipo con el equipo de educación, con el intendente. Siempre podemos comunicarnos, por lo menos yo no he tenido problemas y nunca escuché a alguno de mis colegas que hayan tenido problemas de comunicarse. Lo que pasa, y ahora dejamos la broma, evidentemente cuando la están llamando, la están requiriendo, seguramente es para solucionar algún detalle. Sí, por supuesto. Y los problemas a veces no tienen horarios, ni día, ni fecha en el calendario, nada. Sí, también hay algo que es, que como así como... Ella mencionaba el tema de su profesión anterior, mi profesión también es psicóloga, entonces el tema de escuchar, o sea, siempre va a estar presente en toda, digamos, en cualquier trabajo que yo haga, ¿no? Para mí es primordial. A veces uno, como yo decía antes, uno no puede resolver un problema ya urgente, pero mínimo escuchar lo que a la otra persona le está sucediendo. Y más, en el caso, yo siempre digo, y lo decía hace un rato también, por lo que tuvieron que pasar las instituciones desde el año pasado, sí. ¿No? O sea, de un día para el otro transformarse, recontra transformarse, y hasta el día de hoy no se dejan, digamos, de reinventar en muchas cuestiones y no fue fácil. La verdad es que a veces uno lo ve desde afuera y dice, bueno, pero no fue fácil. O sea, los que estamos a veces caminando adentro de las escuelas o afuera de las escuelas o cerca de los directivos, digamos, solo sabemos, digamos, lo que ellos tuvieron que pasar para poder sostener lo que se sostuvo y lo que se sigue sosteniendo. Bueno, porque tanto se habló del impacto principalmente en los niños de no asistir con sus compañeros al aula, al patio, a la charla con los docentes.
Se habló mucho en la parte psicológica en estos tiempos pandémicos. Y se sigue hablando. El tema es que siempre había ahí como una cuestión paradójica, digamos, de que sí, está buenísimo que estemos en la presencialidad, porque todos sabemos que, y que a todos nos gusta estar en contacto con los otros y poder aprender mejor, tener otra calidad, digamos, de en los encuentros. Pero también había una cuestión de condiciones epidemiológicas que no nos permitían, y tampoco las conocíamos tanto. Claro. Entonces recién hoy uno está, creo yo, como más tranquilo. La curva del aprendizaje, ¿vio? Claro. Es como... Sí, ahora después se hará una evaluación de qué es lo que pasó desde la virtualidad a la semipresencialidad, de la semipresencialidad a la presencialidad. Y es que la virtualidad que siempre, o sea, nos llegó vamos a y se va a quedar. Hay que ver en cuánto tiempo le dedicamos y cómo, y también qué herramientas tenemos. Y yo creo que cada director hace la mirada sobre su institución y su contexto. Por eso, cuando las decisiones son ministeriales, tanto en provincia como en nación, a veces hacen ruido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando la escuela hacia adentro. Estamos mirando la escuela dentro de nuestro entorno y a veces no estamos de acuerdo con algunas directivas porque justamente sabemos que podríamos proponer instancias distintas dentro de este contexto de pandemia. Es muy crítico el rol del director y ha sido realmente estresante para todos nosotros a veces tomar decisiones porque, bueno, siempre la bajada es que las decisiones completamente no las podemos tomar. Pero de alguna u otra forma... Pero sí son los responsables. Y somos la representación del ministerio dentro de la escuela. O sea que vaya responsabilidad la nuestra. Y en algún momento lo hemos hablado en el consejo, como que se nos delegaban responsabilidades y después nos quitaban la autoridad para tomar la decisión. Entonces, yo creo que hemos hecho mucha fuerza desde cada una de las instituciones para también decidir qué era lo mejor, ¿no? Y para no solamente cuidar a nuestros estudiantes, sino también cuidar a nuestros docentes, claro. Porque estamos hablando de una enfermedad, de una patología que se lleva la vida de las personas. Sí, 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 sí. Entonces no es cualquier cosa. Y que tampoco estamos visibilizando con claridad qué nos va a pasar en el futuro del mañana o del pasado. No, y se van a seguir tomando decisiones porque estamos pronto a elecciones. Está bien. También. Y es así. La despedimos. Bueno, espero que hayas estado cómodo. Gracias por venir. Por la invitación. Un gran gusto. No va a ser la última vez. Aquí estamos, seguimos en vivo. La despedimos a Fabiana Pendino. En un ratito lo invito a su vecino y amigo, ¿o no? Totalmente. Decir, sí. Chau, Fabi. Colega y trabajamos en se equipo. Me colega, vecino y amigo. No tenemos ningún problema, todo lo contrario. Bien, bien. Bueno, en un ratito charlamos con Omar Villafañe también. Bueno, el ITEC, usted me decía, estamos ahí con el tema ITEC, presencialidad, claro, no presencialidad. El ITEC es distinto a todos los otros niveles. El nivel superior ha estado prácticamente en virtualidad completa, en trabajo remoto completo. Antes del último aislamiento, estábamos en una presencialidad acotada, pero de las prácticas profesionalizantes. Y ahora, después de esta semana, nos están pidiendo informes para retornar esa presencialidad acotada. Y para ver si podemos agregar la presencialidad en algunas materias para las prácticas formativas. Bueno, adelánteme ese título que me brindó cuando charlamos en la radio de que para el año 2022 enfocarnos únicamente en enfermería. Sí, porque justamente hemos pasado ya 2 años de incertidumbres, con pocas certezas en cuanto a la inserción laboral de nuestros egresados. Tenemos una carrera aparte de enfermería que es gestión y administración de las organizaciones, que es administración de empresa, que se quiere hacer un cambio curricular y no la podemos abrir. Por consiguiente, bueno, ya no depende nada de ustedes ahí. No, dependerá del equipo técnico y de la convocatoria que se haga a los docentes especialistas, pero no depende de nosotros. Bueno, pero había otras carreras que sí que ustedes podían manejar. Sí, y también el año pasado pedí. Pedí varias carreras y no fueron otorgadas. ¿Por qué razón? Porque se solicita desde el ministerio la seguridad de la inserción laboral en espacios. No, o sea, yo quisiera ¿cómo saber esos espacios? El gobernador y el presidente, ¿pueden asegurar la inserción laboral de alguien ahora? Yo creo que no. Los directores tampoco. Entonces, hay una decisión por parte del equipo de gestión y de nuestro consejo institucional de no innovar. O sea,
abrir enfermería, que es nuestra carrera permanente y que evidentemente es uno de los requerimientos actualmente profesionales en esa área. Duplicar la posibilidad de ingreso, porque nosotros anotábamos hasta 57 por el desgranamiento, pero la posibilidad de anotar 100 ingresantes en esa carrera, hacer dos... Vendría a ser dos divisiones. Bueno, pero independientemente del gobernador y del presidente, en nuestro pago chico, por ejemplo, la posibilidad de bromatología se puede semidefinir en nuestra parte. Es un tema crítico ese. Uh-huh. O sea, es como ir al meollo uh-huh. de problemáticas uh-huh. regionales que tienen que venir, ser ponerse de acuerdo. ¿Sí? Uh-huh. En su momento siempre le he pedido a los intendentes, o sea, hemos solicitado la participación de los intendentes, de que si el desarrollo de la industria del alimento y la gastronomía son importantes, el bromatólogo es importante. Sí, sí. Pero nunca hemos tenido un apoyo regional en cuanto a que los equipos de las áreas de inspección bromatológica estén conformados por profesionales del área. Bueno, muchas veces me pregunté por qué tenemos muy baja matrícula en esa carrera, claro. Porque no se está visualizando los lugares específicos donde ese egresado vaya a insertarse laboralmente. Entonces, si elaboramos un plan en la región, ahora que tenemos, ¿no es cierto?, es como una comisión calamuchitana, ¿no? Claro, ¿cómo se llama? Encuentro calamuchitano para el desarrollo. Propongo de acá que en el encuentro calamuchitano se pueda trabajar también las carreras que podemos traer los institutos, no solamente técnicos superiores, sino de formación docente. ¿En qué tiempo tiene que ser ahora? Y no, ahora no. Yo sí. Ya decidimos nosotros que para el 2022 no vamos a abrir otra carrera, bueno, pero tema, sí trabajarlo. El tema para de futuro. Bromatología, sí. Hay que hacer algo. Y sí, pero para que el estudiante diga voy a seguir esa carrera es porque siente que va a tener una inserción laboral de alguna pero manera. Vamos a colocar un cupo, ya estoy hablando en plural, ¿eh? Sí, vamos a incorporar un cupo, vamos a decir, son 10. No podemos tener, nosotros no podemos tener menos de 30 ingresantes en cada caso. Se complica con ese número. Ay, bueno. Se complica. Entonces, es como, todo está así, o sea, las nuevas decisiones del ministerio es que los institutos técnicos superiores, en pandemia se decidió que no podemos tener menos de 30 ingresantes. Por eso, o sea, cuando nosotros estamos desde el territorio, sabemos que lo importante es que haya gente que estudie la carrera para insertarse laboralmente. Y sabemos que 30 ingresantes en algunas carreras no tienen ni sentido. Pero es lo que es la obligación que tenemos. 30 ingresantes. Vamos a recibirlo un ratito para incorporar a la charla a su vecino, amigo Omar. Ya estamos charlando con Omar Villafañe. Seguramente que queda mal que mire para un costado. César, no me diga nada usted. Un gusto. ¿Cómo anda? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación. No, por favor. Primer programa, estamos un poco nerviosos, le dimos movimiento. Ajá. Pero queremos hablar de este tema educativo, ¿no? Sí, sí, como la problemática está instalada, las situaciones son permanentemente de movimiento diario. Y cuando charlamos con Apendim, no apareció su nombre, su establecimiento, su pedido sanitario, alguna mejora de aula, aspecto edilicio, que venimos de atrás, lo charlamos tantas veces. Sí, sí, sí. Bueno, agradecido por esta invitación. Bueno, sí, la semana pasada tuvimos una reunión con Fabián Apendino. Y bueno, preocupados por el tema edilicio de nuestra escuela. Nosotros venimos ya hace 10 años solicitando. Es recurrente ya el pedido. Es recurrente. Todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Exactamente. Nosotros, a ver, para dar una idea, hasta hace 6 años atrás nuestros alumnos comían en las aulas. Y con un esfuerzo muy grande de la cooperadora y apoyo de muchos padres, logramos terminar un comedor, que es digno de ver, ¿no? Claro. Digamos con recursos externos. Recursos, a ver, propios de la cooperadora y padres de la cooperadora que hicieron un esfuerzo para poder terminar un comedor que estuviera en condiciones. Pero el IPEA es una escuela que, bueno, siempre le ha costado todo mucho. Sí, claro. En realidad, la escuela pública está acostumbrada a ese de la nada de lucha, claro. A hacer mucho. Bueno. Y bueno, estamos
estamos ahora esperanzados de este contacto que tuvimos con la Secretaría de Educación, de que se pueda resolver lo antes posible el tema edilicio, ¿no? Baños y aulas, que están haciendo falta porque estamos ocupando espacios muy valiosos. Como la verdad, me parece hasta mentira que haya costado tanto en el tiempo estos logros, que en definitiva estamos hablando de sanitarios, algún reacomodamiento, techo, cielo raso, piso, paredes, pintura. No es que estamos hablando de una obra de 800 metros cubiertos. Estamos hablando de aulas y es una cuestión neurálgica. Yo creo que, la escuela, nosotros directores de escuelas públicas, no podemos reproducir las desigualdades sociales. Es decir, la escuela tiene que ser un lugar de transformación, es el lugar por excelencia de transformación. En consecuencia, un alumno, yo tengo una población muy heterogénea, tengo alumnos de clase media acomodada, alumnos de clase media, clase obrera, y tengo alumnos de clase carenciada. Y al igual que el ITEC, regionales. Regionales. Y yo, que no es un tema menor, ¿eh? No. En base a esa heterogeneidad, yo tengo que tratar de, como director y como funcionario del Estado, porque representamos al Estado, la obligación de que esa desigualdad, o por lo menos hacer todo lo posible para que esas desigualdades no se manifiesten. Porque un joven que viene de una casa muy humilde, tiene que ver en la escuela otra cosa. Si bien nuestra escuela, por el esfuerzo, es una escuela que hay que ir a verla, conocerla, porque está acomodadita, pero no es lo mismo que un alumno, porque lo interpreta. Yo estoy ahora, por suerte la municipalidad nos prestó un espacio que es en el polideportivo, un quincho cerrado, calefaccionado, donde los chicos están, pero están lejos. Claro. Entonces, Hay un traslado y eso impacta en lo emocional del joven. Entonces, yo creo que es hora de entender que en la educación, la educación pública, la educación en general, porque es un derecho la educación, nada más que se gestiona desde nivel privado y de nivel estatal. Las escuelas de gestión privada tienen más recursos que nosotros, es indudable. Pero bueno, el Estado no puede correrse de esa función. Si queda un ratito más, ¿qué nos quedó decir? Así charlamos un poco. Tengo dos consultas para quizás lo que tenga que decir Omar sea más relevante, porque es como que yo ya dije todo. Yo creo que los edificios que componen nuestras dos instituciones, que es el IPE y el ITEC, sí, tienen muchas necesidades. Yo creo que hemos abordado mucho a través de los aportes del Citrared y de las cooperadoras, pero que nos hace falta el apoyo gubernamental, o sea, desde el ministerio, para terminar de acomodar las estructuras. Y que no, porque el crecimiento es exponencial, ¿no es cierto? Claro. Si bien el ITEC no crece en forma tan sustancial como el IPEA, va creciendo. Está más regulado, por lo que estamos mencionando recién. Y sí, porque a medida que crece el IPEA y se van haciendo algunas aulas, ya el ITEC ya tiene la disponibilidad de esas aulas para poder seguir creciendo. Es muy raro que los dos institutos tengan la misma cantidad de estudiantes. Pero de todos modos, son muchas almas las que pasan por esos edificios. Bueno, y aparte una zona, una región donde si se instala el polo tecnológico, si se mejora la parte estructural de lo que es el segmento de deportes. Sí, sí, además fíjense que nosotros aquí tenemos en Belgrano un emprendimiento realmente BGB. BGB por BG, bueno, ahí lo quería llevar, era la consulta, por eso charlé un segundo con Cristina y le quería preguntar qué hicieron, qué no hicieron, qué falta hacer. Lo incorporaron de movida, tuvieron un rápido llamado, involucraron. Sí, sí, totalmente. Nosotros, yo firmé a principios del año pasado un convenio de colaboración con el municipio, prestamos tractor, prestamos acoplado. Hoy por suerte el municipio ha conseguido un tractor. Y bueno, y muchos exalumnos nuestros fueron convocados a trabajar. Claro. Y es un proyecto que es un proyecto muy potente. Lo que ocurre es que, bueno, quizás haya que ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con el salario de los jóvenes, claro, que se están recibiendo como técnicos nacionales,
y tienen que estar, tienen que tener, si bien siguen aprendiendo, porque es verdad, uno en una profesión, yo soy ingeniero agrónomo y cuando salí de la facultad tuve 3 años de pagar derecho de piso y seguir aprendiendo. En y aquí está ahora supuestamente todo al alcance de la mano esa posibilidad. Lo tienen, no sé si para colegio, todos. O quizás no, nosotros jóvenes aparte, no le gusta, otros sí, no sé. Yo creo que hoy, por ejemplo, me llamaron que están necesitando exalumnos para que, Hoy lunes, para ocupar lugares. El coordinador del proyecto es un profesor del IPEA. Y nosotros este año vamos a llevar adelante pasantías en ese lugar, y ahora viene un proyecto de capacitación. Se van a instalar 2.500 metros cuadrados de malla antigranizo. Claro. Y estamos articulando con los profesores de matemática y física y los profesores de la formación técnico específica para ir a hacer una práctica y a recibir las charlas de los técnicos del INTA. O sea que estamos involucrados. Lo llevo a un lugar y lo incomodo después. Porque en definitiva se habló mucho en la previa del proyecto en sí, sí podía ser contraproducente para algunos comercios que vendían este tipo de hortaliza, y ayúdeme con los términos, de los cultivos ahí, en ese lugar. Sí. Estamos hablando Crucero Los Reartes. Sí, el lugar es ese. Exactamente. Y evidentemente, por lo menos lo que dijo el intendente en la jornada que llegó el ministro de Agricultura, que se está nutriendo a los comercios de BGB de los productos que se están sembrando y cosechando en ese sitio. ¿Todo eso están así? Mire, yo creo que el proyecto, como todo proyecto, y más un proyecto de este nivel agropecuario, pasa por tener mano de obra capacitada, fundamentalmente, después mano de obra para hacer cierto tipo de labores. Alternativos, pero sí necesita escala, nivel de escala de producción para poder sí abastecer. Por ejemplo, a nosotros nos entregaron para industrializar 400 kilos de tomate perita a principio de este año. Hicimos, elaboramos, y yo creo que el proyecto tiende a buscar en un futuro, y creo que es importantísimo, la formación de una cooperativa de trabajo en la que puedan trabajar jóvenes egresados, absorber mano de obra, ¿sí? Y eso puede generar un movimiento económico que para nosotros, por ejemplo, esto el IPEA lo viene demostrando hace años en muy pequeña escala, con la venta de productos semanales, que por la pandemia se interrumpió, pero todo lo que es verdura de hoja perfectamente se podría abastecer a los comercios de la zona, perfectamente. Lo más complicado lo dejamos para después. ¿Se aplicó las 2 dosis ya de vacuna? No, yo no tengo la Sputnik, la primera dosis, o sea que estoy dentro de... Fui una de las primeras que me vacuné y seré la última que termine. Bueno, se está anunciando de que seguramente ya segunda dosis de Sputnik o segundo componente de Sputnik no para todos. Sí, veremos. No va a haber para todos, va a haber combinaciones, va a haber combinaciones. Y usted que es bioquímica y dice, puedo opinar de esto, evidentemente vamos a tener que estar apuntando a la tercera dosis en un tiempo no tan lejano. Y lo que pasa si queremos es que, contener que esta si tenemos pandemia. Nuevas cepas, es lógico, o sea, son nuevas dosis que complementan las nuevas cepas. Y va a ser como la vacuna de la gripe, o sea, nos vamos a tener que poner todos los años esta vacuna, quizás no en un, por ahora en 2 dosis, pero en algún momento futuro una dosis anual. Claro. Esto ya nos tenemos que acostumbrar y el cuidado lo vamos a tener que incorporar ya. No sé si vamos a poder salir de cuidarnos. ¿Cuándo vamos a elaborar el alcohol en gel? Mire que lo he promocionado, sé que nadie me escuchó. Ya no hace falta eso. Bueno, o sea, el alcohol en gel en primera instancia hicimos lo que es el fraccionamiento, pero no... Le compramos proveedores externos en Calamuchita, somos divinos. Pero teníamos los laboratorios aquí. Lo que está diciendo Omar sí es interesante, el desarrollo productivo alternativo al turismo. Y que me llevó para otro lado. Sí, bueno, pero ¿por qué? Porque estamos mirando también lo que es el desarrollo del lugar donde están instaladas nuestras instituciones. Y después de industrialización de algunos de los alimentos, porque hay algunos alimentos que pueden tener una posterior industrialización. Entonces yo creo que el IPEA, por el perfil que tiene de especialidad, el técnico tiene que ser valorado por su certificación económicamente, y avalo lo que dice Omar, porque justamente no es lo mismo no saber y aprender
hacer haciendo que tener el fundamento del saber hacer, que es un técnico. Está bien. Y eso hay que valorarlo económicamente. Y por hay eso, que reconocerlo. Cuando hay que reconocerlo, uno piensa sí. en un desarrollo productivo, también tiene que ver la escala de valoración de las personas que incorpora, que si son profesionales en el área, si son idóneos, si van a ir a aprender y todo lo demás. Y bueno, y también todas las aristas que pueden salir de ahí, que también podemos acompañarlas desde el instituto también de nivel superior. O sea, bueno, que pienso que por eso es importante el intercambio a través del consejo y el trabajo con los intendentes. Bien, estamos ingresando en el tramo final del programa, la más complicada para el final. Bueno. Porque hablamos de BGB por BGB y también tengo entendido, usted me va a corregir porque no me he metido mucho desde mi humilde lugar, con la posibilidad del vivero municipal. Ustedes también han puesto un pie ahí adentro, digo ustedes por no, por nosotros en su momento, apenas asume el intendente, me dice, mira, tengo este vivero parabólico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo digo, lo quiero. ¿Está bien? Bueno, lo tenemos en la escuela, está armado, lo trasladamos nosotros, nos hicimos cargo del traslado, del armado nuevo. O sea que se quitó del predio de calle Corrientes y se lo trasladó al IPEA. Al IPEA. El IPEA está produciendo plantines. De hecho, ahora todos los viernes de por medio vamos a hacer venta de plantines para la zona. Está bien. Y también en un futuro proveer al proyecto BGB. Ahí lo quería llevar, porque, y señalo el proyecto BGB por BGB, de la posibilidad de su producción, que tenga un derrame comercial en la localidad. Lo de los plantines y otros anexos, ¿no va a ser contraproducente para los comerciantes de ese perfil a nivel local? A ver, nosotros proveemos a un vivero de acá del pueblo conocido, proveemos de plantines de hortalizas. Entonces, yo creo pero que... Pero esto es bueno que se sepa. Pero, a ver, por eso yo agradezco la invitación. Y lo que decía la profesora Bacet recién, es muy importante. Yo quiero retomar un tema. Diga. La importancia en lo emocional que tiene la primera experiencia laboral para un joven. Un joven que se esforzó 7 años, que tiene un título homologado a nivel nacional y va a trabajar en un lugar, tiene que ser bien remunerado. Tiene que ganar, no puede ganar menos que un peón rural. ¿Está bien? Entonces, eso es algo que se yo me creo, pone en las escalas, después si es bien remunerado después, es otra cosa. Bueno, estamos en Argentina, ¿vio? Pero bueno. Bueno, pero a ver... Permítame una broma, estuvo no, muy serio hasta ahora. No, es que no, yo soy así. ¿Está bien? lo que yo le quiero decir es que, a ver... sabiendo que esto es incipiente, que está empujando, se está empezando, que todos tenemos que empujar, que errores va a haber, que se puede cambiar, el proyecto, mirándolo a futuro y como una cooperativa de trabajo, puede generar, y por eso creo que es muy buena la idea que ha tenido el municipio de generar este proyecto, porque viéndolo a futuro, un trabajo cooperativo que podría generar un volumen de dinero muy, muy importante. ¿Tiene muy similitud? Importante. ¿El perfil cooperativo de BGB por BGB y el vivero? Porque una cooperativa de trabajo, de productiva, mejor dicho, se va a nivel agropecuario, me refiero, y con alternativas que superan, ¿no? Porque cuando yo hablaba originalmente con el intendente, él me decía, tenemos que tratar de tener una alternativa de generación de producción y de ingresos interna no totalmente relacionada, o puede estar relacionada con el turismo. Mire, yo tuve un emprendimiento durante 15 años, productivo en la zona, donde yo vendía en Córdoba la producción agropecuaria que generaba y vendía a nivel turismo un montón. Entonces, son compatibles, son totalmente compatibles y más... pensando también que Belgrano, a través de los años, podría lograr en sus productos una denominación de origen. Y otra cosa que, ya que lo dice Omar, es una cosa es empezar al revés y otra cosa es empezar al derecho. El vivero debería haber estado siempre dentro del IPEA, no fuera. Está bien. Entonces, esas cosas son las decisiones inteligentes. Porque a veces hay un empoderamiento a través del hacer y dejar al margen una escuela que se ha dedicado toda la vida a eso, y llamarla para la foto. Y la realidad que los directores no queremos estar en la foto, queremos que la escuela sea protagonista de. Entonces me parece que ahora que estamos en tiempo de elecciones, que tienen que pensar los candidatos, que justamente
se debe hacer al ciudadano protagonista de, a las instituciones protagonistas de, y la escuela tiene que ser protagonista. Bien. Y ni hablar de los institutos como, como el ITEC o los otros institutos técnicos superiores. ¿Qué nos queda decir para el cierre? No, hablamos y no va a ser la última vez. No, por favor, agradecido, agradecido totalmente por la invitación y este espacio que se nos da para poder, manifestar lo que estamos, como decía la profesora Basay, los que estamos en el campo y conocemos las realidades de nuestras escuelas, de nuestros jóvenes. Y bueno, a ver, todo esto es positivo. Esto suma mucho. Les agradezco por venir. Muy amable. Muchas gracias, Emilio. Ya vamos a ir en busca del cierre. Hacemos un breve corte. Entre tanto, quiero probar si es tan buena como dicen Mac Pierre. ¿Será? Como, bueno, tengo que hacer control de calidad. Orilia me está esperando con las copitas heladas. Vamos a la pausa. Nodo Red, Internet más televisión. Ahora más barrios en Villa General Belgrano, Barrio Tanque, Villa Tanque. Promoción lanzamiento con facilidades de pago. Planes de 10, 20 y 40 megas. Las zonas de Villa Ciudad Parque, Barrio Cabezal, Barrio Dado, Barrio Seque, Barrio Tanque y Barrio Villa Tanque. Contáctanos. Nodo Red, Internet más televisión. Bueno, como diría un expresidente, lo peor ya pasó, ya debutamos. Vamos a ver cómo andan las mediciones. ¿Quién nos mide en esto? No. Bueno, tendremos también penetración en redes sociales, César, ¿no? Hay repetición de programa. Miércoles 21 horas, jueves 14 horas y seguramente estaremos llegando a las redes sociales a través de YouTube. Esperemos que esta humilde propuesta haya gustado, que no solamente buscamos la parte de entretener, sino de informar y charlar y visibilizar la problemática de fondo y qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde la comunicación en ser útil para que podamos ir insertando en la sociedad la verdadera problemática que tenemos, que no es poco, no es poco, no nos confundamos. El lunes venidero vamos a estar aquí nuevamente a partir de la hora 21 después del noticiero. Y no dije nada de este micrófono, ¿no? ¿Cómo sería esto? ¿Una mezcla de Luis Miguel? Algo así, Luis Miguel y la nata. El micrófono, no el contenido. Pero bueno, como a veces hago zapping y me encuentro con estas cosas, me gustó esto, me gustó. Realmente, muy bien, algún día tomaré un trago de agua, me envalentonaré y hablaré un poco de los demás. De eso se trata también el programa. Los invitados van a ser nuestro eje, van a ser nuestro cimiento. En definitiva, lo queremos escuchar a ellos. Si vamos a estar hablando de los temarios que vamos a ir metiendo en cada programa cada lunes. Nos vamos. Esperemos que haya gustado. El lunes venidero nuevamente los acompañaremos acá a través de TV El Sauce. Gracias por todo, muy amable César, porque estuvo con nosotros. También el Colo nos acompañó. ¿Va a estar siempre? ¿Y qué pasa? ¿Por la parte económica o no eso? No, por el espíritu. Bueno, gracias, chao, la mejor de las noches, nos vemos. The hip, the hip, to the hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet.